Noches. Hello everyone, good evening. Hola, Buenas buenas noches. Hi. Hello, we're going to wait two minutes, right? No puedo esperar más de dos minutos. Les voy a mandar un mensaje ahorita al grupo para que se incorporen. ¿Sí? Thanks. Okay, hello everyone, good evening. Hola, buenas noches, teacher. Solo darle una información. Sí. Ana y Yaritza, que son del listado también de esta noche, me comunican de que como ellos el día de mañana tienen ya su inventario, porque de parte de la empresa estamos en inventarios, entonces están en las preparaciones este día de eso, así que se van a conectar un poquito más tarde de lo normal, porque están en los preparativos, todavía se encuentran en tienda. Se desplazan a su casa y se conectan lo más pronto posible, solo para que esté informado. Ok, ok, all right, vamos a hacer la attendance. Necesito que enciendan las cámaras, please, turn on your cameras. If everybody has the full name, tienen el nombre completo de perfil. Abdiel, necesitas poner el nombre completo, right? Okay. Okay, very good. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Brenda Verónica. Present. Okay. Brian Alberto López. Bueno, pero ¿quién me está diciendo present? Están un poquito tarde. Adriana Isabel. Ana Beatriz Rodríguez. Brenda Verónica. Present. Present, okay. Brian Alberto Pérez. Carlos Ernesto Martínez. Present. Okay. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Fernando Daniel Berrios, Guillermo Antonio Estrada. Presente. Guillermo, ahí está. Okay. Presente. José Moisés Díaz. Presente. ¿Quién? ¿José Moisés Díaz o Guillermo? Presente. No, a Moisés. Usted ya lo... A Moisés, ok. Ok, el resto, por favor, apaguen los micrófonos solo por el momento hasta que digan present. Ok, Kelly Maritza. Kelly Maritza. Kerin Alexander Rodríguez. Moisés Adalberto. Present. Ok, Raúl Abdiel. Present. Raúl Abdiel, ahí está. Present. Ok. Raúl, perdón, Abdiel, el problema es que tú vas a salir Abdiel Martínez, no Raúl, que es el nombre que tenemos nosotros en cuando salga okay, ya lo cambio. El reporte de Zoom. Ok, Ronald Emerson Serrano. Sergio Rodrigo. Sergio Rodrigo Aguilar.
Walter Samuel Estrada. Present. Okay. Yaritza Beatriz Alemán. Okay. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yesenia, ¿está ahí? Sí, ya la vi. Present. Yolanda Hernández. Present. Zoila Esmeralda. Present. Ok. Las personas que no he llamado, bueno, sí llamé, pero no contestaron present. Adriana Isabela, Ana Beatriz, Brian Alberto Pérez, Fernando Daniel Berrios, Kelly Maritza. Present. Kelly Maritza, present. Okay. Ok, tengo a Kerin Alexander Rodríguez, Ronald Emerson Serrano, Sergio Rodrigo Aguilar, Yaritza Beatriz Alemán. Esas son las personas que están absent. Ok. Ok, let's go to the document that I have for you. Ok, yo ahora en la tarde les puse una guía para que nosotros podamos desarrollar la clase. Son los mismos temas que están en el libro, solo que están un poquito más al profundo y ya vamos a regresar al libro, ¿ok? Ok, so estamos en clase número 3, videoconferencia. Según la plataforma, nuestro tema ahora es alphabet and numbers, ¿ok? All right, so we're going to review the numbers. Ayer les di una introducción, ¿sí? A los números. So let's review that quickly, ¿ok? So, first, I need to know this, right? Lo primero que necesito es del 1 al 10, right? I need to, bueno, incluyendo el 0. So I need to put this first, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Very good. Next, I have these two numbers that are a little different, right? Esto no encajan mucho. Sí, son, están ahí, pero no tienen ningún patrón. No siguen ningún patrón. 11, 12. 11, 12. Okay? Remember yesterday we saw the pronunciation. 12 se pronuncia con una F. 12. 12. Okay? 11 es como una V de Victor. 11. 11. 12. Right? Después llegamos a los teens. Right? Todos estos tienen teens. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay? Después llegamos a 20. Y después llegamos a los 10. ¿Sí? Todos los decimals de 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay? Very good. So, ¿qué tengo que hacer? Simplemente decir 20 y unirlo aquí con 1. 20, 2. 20, 3. 20, 4. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llego así? Hasta el 9. 9. 29. ¿Y después? ¿Brinco a dónde? 30. 30. Correct. Right? Después brinco a 30, right? 31. 32. 33. 34. Una vez más, hasta 39. ¿Después dónde brinco? Where do I go? 40. Right? 40. Very good. Y voy a continuar esa misma secuencia, ese patrón, ¿sí? ¿Hasta dónde? 90. 99. ¿Ok? 99. 99. Y después... 100. 100. Entonces ahora vengo aquí. Okay. Right. Para empezar, me gustaría que puedan contar desde el 1 al 100. ¿Sí? So esa es la tarea de ustedes. ¿Sí? Esta modalidad también es
bastante trabajo independiente, pero yo estoy aquí para ayudarlos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Question? Sí, creo que solamente sería la pronunciación del 30. Uh-huh. A mí me cuesta un poquito. Ok, a todos lo va a costar ahorita, ¿sí? En este nivel básico, le va a costar. So no se preocupen porque es normal, ¿sí? En lo que ustedes vayan desarrollando el oído, el vocabulario, etcétera, ustedes van a ir mejorando la pronunciación, ¿sí? No piensen que ahorita van a salir con una pronunciación 100%, ¿ok? So, intentemos la pronunciación, ¿sí? No se enfoquen mucho en este tema porque, como les digo, van a ir desarrollándolo poco a poco. Ok, en inglés hay dos sonidos que no existen en el español. Por eso les cuesta. Permítanme. Ok. TH, the TH sound, right? Este sonido no existe en español. Ok, pero hay dos formas de pronunciar este sonido, ¿sí? Ya se lo voy a explicar. Okay. So esta es la forma que lo puedan ver así en forma, lo más fácil, lo más sencillo. Solamente dos formas de hacer las pronunciaciones, ¿sí? Es decir, producir sonido solamente se puede hacer a través de aire o a través de vibración de las cuerdas vocales. ¿Sí? Solamente puede ser a través de aire o a través de vibración de las cuerdas vocales. Entonces la TH tiene dos sonidos. La TH, que es voiceless, quiere decir que solamente estoy usando air. Air quiere decir aire, ¿ok? Y está la TH, que quiere decir, que se conoce como voice, quiere decir vibración de las cuerdas vocales, ¿ok? So, el sonido es así. Ustedes tienen que, no sé si pueden verme a mí, mi cámara, ¿ok? Para que vean la posición de mi lengua, ¿ok? Mi lengua está fuera, ¿sí? La punta de la lengua está fuera de los dientes. Los dientes están cerrados, mi boca no está abierta, ¿sí? Tampoco me estoy mordiendo la lengua, pero sí está ahí. ¿Sí? Es casi como la Z española, ¿sí? Ese es el voiceless, es el TH solamente con aire, ¿ok? Un ejemplo. Okay. For example, you say the word birth. ¿Han escuchado esta palabra? Birth, nacimiento, que después se une con birthday, día de nacimiento. Pero esta palabra tiene la TH al final, ¿sí? Birth. Otra palabra que tiene TH voiceless, month, el mes. Month. Okay. TH, ¿ok? Otra palabra, faith, quiere decir fe, ¿verdad? Creer en algo, faith, ahí está la TH voiceless, ¿ok? Ahora veamos la TH, que es vibración de las cuerdas vocales, ¿ok? La posición es igual de la lengua, solamente que ahora no voy a expulsar aire, sino que voy a hacer el sonido desde las cuerdas vocales. For example, no sé si pueden ver la cámara. Ustedes se pueden poner aquí los deditos. Pónganse dos dedos aquí en la cuerda vocal. En las cuerdas vocales aquí en la garganta. Acá donde está. Ahí un poquito abajo de. Ok. Digan father. Padre. La palabra padre en inglés. Father. 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 Okay. Ustedes ven la TH aquí. ¿Cómo suena la TH? Tiene que tener una vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Father, father. ¿Okay? También la palabra que ayer estudiamos, el artículo THE, the. ¿Okay? Another word, there. Si estoy apuntando y digo allí, there. De hecho, hasta pueden hacer el sonido extendiendo solamente las cuerdas vocales. Debería de haber una vibración en las cuerdas vocales, ¿sí? Ok, ahora hagamos los dos. Uno que sería voiceless y el otro con las cuerdas vocales.
¿Sí? No se claven mucho en ese tema, ¿sí? Pero esa es la base de la pronunciación de la TH en inglés. ¿Okay? Right. Entonces, algunos números tienen esta pronunciación, ¿sí? For example, three. ¿Ustedes ven la TH allí? Three, número tres. One, two, three. 13. Ahí está. So, creo que me preguntaron de 30, right? 30. Ahí está la TH. ¿Cuál TH uso? Voice or voiceless? ¿Es aire o vibración de las cuerdas vocales? Aire. Aire. Voiceless. Voiceless. Ahí está. Es aire. Esa tiene que ser la pronunciación correcta. Esa es la base de la pronunciación de 30. 30. 30. 30. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero ahí está el sonido. 30. 31. 32. 33. 34. Ahí está. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Puede volver a pronunciar el número 12? 12. Ese es no es una TH, sino una F. 12. La posición es diferente porque mi lengua no sale. 12. Es F like a fire. Fuego, en inglés. Fire. Es la misma F. Ok. Questions? All right. Very good. So, con el tiempo, ustedes van a ir afinando y aprendiendo más pronunciación, ¿sí? Ok. Exercise number one, what you're going to do is this. So, lo que van a hacer es escribir en la forma escrita, ¿verdad? ¿Cómo se escribe ese número, sí? Forma escrita. ¿Ok? Tienen la guía. Ahí está la foto. Lo va a guiar. Después vamos a hacer practice number two. Practice number two is basically addition and subtraction, right? Pero quiero que lo digan con los números. Aquí les tengo que enseñar algo rapidito. ¿Ok? 49 minus. In English, se dice minus. Minus 29 is... ¿Se puede decir is o se puede decir equal to? Equal to. So, 49 minus 29 equals 20. Okay. Entonces, quiero que lo digan todo. Okay. Practice the pronunciation, right? Practice identifying the numbers. So voy a decir 49 minus 29 equals 20. Okay. Number two, 19 plus el symbol, right? De más. Se puede decir, hay varias formas. Se puede decir plus, se puede decir addition to, pero normalmente usamos plus. 19 plus 55. Is, ¿qué sería? Yo no soy muy bueno para la matemática. 74. Ahí está, ¿sí? Entonces, este es un gran ejercicio, ¿sí? Esto les va a ayudar así para poner esos números en su, ya, ponerlos en su mente, ¿sí? Como ya memoria, ¿sí? Reflexión, inmediatamente ven un número 15, 18, 20, 21, right? Ok, very good. Ahí solamente necesitan ese vocabulario, ¿sí? Plus and minus. Is and equal to. Ok? All right, so van a trabajar eso. La pueden hacer así comunicativa. No tienen que escribir nada de esto, ¿sí? Prefiero que la hagan speaking, right? Y finalmente tenemos esta tercera práctica. 15, 16, ¿qué sigue?
ahí tienen que ver ustedes que sí. 17. Y tienen 17. Que escribir el número, ¿ok? 17. All right, so ahí escriban el número, ¿sí? Ok, tienen la guía en Word, ¿ok? Pueden en algunos casos pueden editar allí, pueden escribir, lo pueden hacer en grupo, pueden compartir pantalla, lo pueden hacer de diferente forma, ¿sí? Vamos a trabajar en grupo. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Ok? Les doy permiso para que puedan compartir pantalla, no hay problema. Y lo pueden hacer en forma comunicativa. ¿Ok? ¿Questions? Ok, let's go to groups. Yo estoy en los grupos, estoy brincando de cada grupo ahí. Okay. Acepten la invitación, por favor. Algunos están saliendo de la reunión. Antes, están entrando a los grupos y se están saliendo. ¿Alguien está teniendo problemas? A mí no me tiró ningún mensaje, teacher. Ok. Tiene que estar en Zoom. El mensaje le cae a través de Zoom. Ajá. Ahorita le acabo de mandar otro. Vuélvamelo a enviar. Una pregunta. ¿Está usando solamente, está usando la computadora y el teléfono? No, solo el teléfono estoy ahorita. Ok. ¿Está en la aplicación de Zoom ahorita? Sí. Ok. Váyase como así como en la sesión principal de Zoom y dígame si recibe ese mensaje. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bárbaro, Colochito. No la veo. Ah, es que no ha conectado la cámara. Voy a buscar Usted puede compartirlo, ¿verdad? ¿En dónde? En WhatsApp lo mandó. Es que tengo el grupo de la mañana también y me confunde porque los dos se llaman igual, solo que uno es AM y otro es PM. ¿Ustedes son los dos, Doris? Sí, pero en el otro es para monitorear cómo van los chicos. Si, si llegan, no llegan. Ya lo descargué ahorita, lo estoy abriendo. Lo voy a compartir. ¿Quién más está aquí? Ah, ya había ese. Okay, voy a compartir la pantalla para que veamos el documento. Ahí está. Primero creo que es el otro, Doris. Ajá. Vamos a hacer desde el 1 y el 2. Desde el 1, sí. Ajá. 2, 3 creo que vamos a hacer. Ah, ok. ¿Cómo el primero sería 75. Espérame, pero es que no sé cómo escribir aquí. Teacher, ¿cómo escribo aquí? No sé si tú lo abriste, pero creo que lo abriste sin poder editar. Cuando tú abres el documento, creo que hay una sección donde dice que te da el permiso para editar.
Dale doble clic ahí donde está la rayita del 75. Ahí está. Se le da doble clic allí donde está la rayita. Ah, ok, aquí. Ah, pero es que aquí puede editar normal como el Word. Sí, sí, en algunos casos son así, en otros casos es una imagen. Allí lo que vas a tener que usar es los controles de Zoom para escribir sobre encima. Ustedes también pueden escribir en la pantalla de ella. Ay, pero no sé cómo funciona con celular, sí, no sé. Ahí no les puedo decir. Aquí, yo ahorita lo tengo en la computadora. Ok. A-G-H-T. Sería el otro 79. Ese sería 97. Sería 15. Sería 12. Sería 91. Este sería 19. Este. Ahí viene el voiceless. El 38. Okay. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ok, y aquí qué íbamos a hacer, sacar la teacher, aquí qué es lo que vamos a hacer. O sea, yo sé que es suma y resta, pero decirlo en inglés. El objetivo es que ustedes lo puedan decir esos números en inglés, ¿sí? ¿Entendieron el vocabulario, verdad? ¿Cómo se dice plus, minus? Plus, minus. Lo que no entendí yo es la otra parte que dijo igual, creo yo que era. Ajá, se dice normalmente is. El is, verb to be is. Uh-huh. Is tú y el número. No, sin decir tú. Solamente, por ejemplo, 49 is. Minus 29 is 20. Okay. Okay. Eso, pueden tomar turno. 49 minus, digo, que se pronunciaba menos. 49 minus 29. Uh-huh. Y aquí solo is y ya, y el número, el 20. Yes. 12. Uh-huh. Is. Uh-huh. 12. Ah, no. No, 12, no. 12. Es 12, no. Ajá. Es 20. 20, yes, correct. Yo creo que no, vamos a tener esa tarea de aprendernos las.
Ok, entonces, pero es que esta es imagen. Entonces aquí solo lo pronunciamos. Uh-huh. Ajá, practicando, speaking. Uh-huh. Ok, vaya, vamos uno y uno, chicos. Uh-huh. Okay. Moy, haga esto usted. Ok. Es 19 plus 55. No. Mm-hmm. 55. 99 plus 55. Mm-hmm. 74. Soy malo para las matemáticas también. Is 74. Mm-hmm. Ya, ¿verdad? Solo que quería buscar algo para colocarle ahí, pero no. Insertar algo ahí para ponerle el número. Bueno. ¿Esa es imagen por eso o no? Sí, esta es imagen. Pero sí es 74. Jesse. Voy con el tercero. Sería. Le voy a hacer la resta para que solo lo pronuncie. Sería 56 minus 57 is 19. Ok. Fifteen plus 78. Sí, 18. 18. Fifteen plus 80. Así se pronuncia, 18. No, 18. 18. 32. Voy con el otro. Sería 13 plus 30S y después se va a la como a la pestaña donde tiene el documento. Ok. Bueno, si no, sigámosle así. Sigámosle así mientras que yo me conecto, ajá. Va, ahorita voy a ver. Íbamos por... ¿Cuál íbamos? Solo que yo no podría, digamos, como tocar aquí porque es a pulso y queda todo feo. Ajá. Exacto. Menos que lo fuéramos anotando cada uno. Vale, la parte que es más comunicativa de aquí es la número 2, el ejercicio número 2. Ese lo pueden hacer solamente speaking, no necesitan escribir nada. ¿Va? Toman cada uno, un ejercicio, una operación y ustedes lo van a decir. ¿Vale? Ah, vaya. Cualquier ejercicio. No cualquiera, vayan en orden. 49 minus. Ya no pude ver. Ahí. Creo que me sacó.
vayan de izquierda a derecha, desde arriba abajo. Entonces, se ve. Sí. Ah, va. Vale, ahorita, ahí hay un botón que dice editar. No sé si vieron cuando estaba moviendo el documento. Había una opción que decía editar. Yo creo que ya pueden escribir. Sobre. Sí, ya se puede editar. Ok. Ajá. Vaya. Ok, ¿cómo se escribe 75? Eso lo tenemos que decir como deletreando. Solamente ahorita la persona que tiene control tiene que estar escribiendo. La otra sería 58. La última, vaya, dice. Vale. Muévalo, porfa, un poco a la izquierda. No, hasta 18. Ah. Ahí. Siga el mismo formato que tienen los anteriores. Sí, dice, pero para seguir el mismo tengo que voy para arriba a ver. Ahí estaba bien. No, ahí estaba la parte anterior. Ahí estaba. Vamos a ver. Solo escriba 17. Yes, I guess. Vale, si se fija, 15, uh-huh. 16, uh-huh. A ese solo ponga 7 y luego escribe lo mismo que los de la par. 7. La N, le falta E. No. ¿En dónde? Después de esa E, vaya, 7. 7. Ajá, y ahora el T. 2E, vaya, 2E, no, Y no. Después de la T son 2E, no, después de la Y, en vez de la Y, yo creo que 2E y una E. Creo que no hemos comprendido la práctica ahí. 17. No, ahí no hemos comprendido. Ahí estaba bien. Estaba bien, sí. Bye. La N le falta ahí al final. 17. La N ya. La N. Sí. Listo. Bye. 38. 39.
Y ese sería 40. Así como se forty. Con Y ahí. ¿Así? Es 40. F-O-U. Ajá, es four. F-O-U. R. T-A-T-Y. ¿Así? ¿Así? Exacto. No, sin la U. ¿Sin la U? Sin la U. Sí, sin la U es. Okay. ¿Así? Ahora nos enviaron un 40. 40, correcto. En ese 55. Siempre el 50. Guión. 50, correcto. Five. ¿Así? Sí, así. Correcto. Ok. 68, 69 sería 70. 70, 70, dice. 70. Hoy sí sería T-Y, después de la N. Sí, ajá. La N, T-Y. La N después de la E. De la E. Seven. Borra la E. Ahí después de la N. Ahí. Ajá. N. Ajá. T-Y. Así. Así. Correcto. Así. Vaya. Nine. Le faltó 99. Algo aquí. 98 tenía que ser 99. De ahí tiene que ser 100. Es 100. ¿Aquí? One. Así como se escucha. One. Y ahí hunde. Espacio. Oh my goodness. Ok. How are you? ¿Cómo van? Questions? Ya casi terminando. Okay. Estamos sacando las rezas y sumas para luego traducirlas. Y pero ya los otros pasos ya los hicimos. A ver. ¿Cómo? ¿Están sacando las qué? Las para traducirlas. Resolviendo las sumas y las rezas. Resolviendo las sumas para saber cuánto. Pero lo están haciendo en forma comunicativa, ¿sí? Sí. Sí. Sí, ok. Vaya. Y vamos a poner 50 menos 21. Ajá. 13, ¿cuál es la otra? 13 más qué? Más 34 es bajo. Vaya. 47. No. ¿Cuánto? 13 más 34, 47. 85 menos 38. Menos 38. Uh-huh. 47. Salud. 27 más 54. ¿Cómo? 27 más 54. 81. Vale. 85 menos 37. 25, ¿cómo? 85 menos 37. 48. Dieciocho, okay. Más 46. Pero escuchen, lo están haciendo en español. ¿Por qué? Es que primero lo estamos haciendo así y después lo repasamos en inglés. No, ¿en hágalo, inglés? Hágalo de inglés en forma comunicativa de bien solo. No. Porque no sabemos la respuesta, pero ya sabemos las primeras. Si quiere, ya sabemos la respuesta de las primeras cinco, lo podemos hacer. Va.
Sí, a cada quien hace okay. una. Cada quien. Okay. Kelly la primera, así de izquierda a derecha, de arriba abajo. Kelly, okay. después vamos. Uh-huh. Pone la tablita, okay. Kelly. Ponga la tablita, Kelly. Ahí está. Sería. Ponga la tablita de la de 49 minus. Así es, minus. Minus. Sí, está bien. Uh-huh. Minus 29 is 18. No. 18. No. Me dieron mala respuesta, ya ves. El 20. Twenty. Vaya, Adri, va en la segunda. Póngame el cuadrito. A ver, no porque tenés que ver el ejercicio, tenés el ejercicio ahí. No, pero yo aquí lo tengo, ya lo tengo. Vaya. Dale. Es 19 plus es 55 is 74. Very good. Okay. ¿Está bien o está mal? No, está bien, pero yo la suma, no, no, eso no me importa. Me importa que ustedes puedan pronunciar los números. ¿Sí? En inglés. Ah, ok. Ah, vaya, entendido. Ok. Ok. Hey. A ver, 66 uh-huh. minus 318. No. No, 37. 37. Uh-huh. 37. It's 19. Okay. Baja en la cuarta. Este es. Póngame el cuadrito, pues. Sí, no. Este cuadrito, sí, lo van a imprimir, lo tienen que estudiar bastante, sí. Hay una secuencia, ¿sí? Todo lo que tienen de 13 a 19 terminan en teen. Solo digo el número, ¿sí? Y de teen. Ok. 15 plus 18 is... No, porque me pone sesión salir, no. Tienen que estudiar este cuadrito, ¿sí? Lo tienen que estudiar. Y las respuestas acá sí las logramos hacer. Bien, me imagino. 17, 40, 39, 55, ajá. Yes. Ajá. Uh-huh. Yes, that's correct. Uh-huh. Ahí ya solo tenemos que pronunciarlo bien, ¿verdad? Uh-huh. No, la cosa es reconocer los números, ¿sí? Ver el número, reconocerlo en inglés y decirlo en inglés. Y ya me salgo. Automáticamente nos pone de regreso en la sesión. Okay, very good. Algunos están batallando, ¿sí? Es normal, pero quiero que estudien. Por eso les pongo la guía, porque ese material no está en el libro, ¿sí? ¿Okay? Si lo estudian, ustedes van a salir adelante. En las actividades comunicativas, ahí es donde verdaderamente, ¿verdad? Es donde ustedes pueden verdaderamente poner todo ese conocimiento en práctica, ¿sí? Y ahí es donde se ve si verdaderamente están estudiando o solamente vienen aquí, ¿verdad? O si verdaderamente ustedes están estudiando, ¿sí? En las actividades comunicativas, ahí se enseña. Okay. ¿Preguntas, questions? Ok.
antes que vaya a la siguiente actividad, ya que estamos acá, voy a tomar asistencia otra vez, aunque no sean las 10, pero la, perdón, no sean las 9, pero lo voy a hacer porque tengo que brincar el tema del alfabet, ¿ok? All right. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Brian Alberto López. Brian, ahí está, la cámara encendida. Ahí disculpa, Brian, pero necesitamos que te pongas una camisa, por favor. ¿Sí? Ok. Brian Alberto, present. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Fernando Daniel Perios. Guillermo Antonio. Present. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza. Present. Karen Alexander. Karen Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Okay. Ronald Emerson Serrano. Present. Sergio Rodrigo Aguilar. Walter Samuel Estrada. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. Soyla Esmeralda. Present. Okay. ¿Alguien que no llamé? Okay. All right, very good. Okay, let's go to the next activity, right? So, les dejo eso de tarea de estudiar los números, ¿sí? Estudien el cuadrito, acá está, ¿sí? Estudienlo y empiecen a practicar. Digan estos números, ¿sí? Hagan la operación, pero en inglés, ¿sí? Algunos estaban haciendo la operación en español. Eso no les va a ayudar en nada. All right, in English. Okay, very good. Let's go to the next topic, right? Siguiente tema, alphabet. Okay, Guillermo, micrófono. Thank you. Okay, I want you to listen and I want you to repeat. Hay algunos sonidos que son bastante, bastante similares, ¿sí? Y confunden. So let's go. Let me make this bigger. Okay, very good. Let's focus on the pronunciation. So lo vamos a hacer de esta forma. Cierre el micrófono, van a repetir ahí donde están ustedes, ¿sí? Lo voy a repetir dos veces, cada letra. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, and Z, Z. Okay? All right. Le voy a grabar la canción del alfabet. Okay? ¿Nunca han escuchado la canción del alfabet? Yes.
All right. A mí así me lo enseñaron y nunca se me olvidó. All right. Let me see. Aquí está en el grupo, right? Solo quiero asegurarme. Okay. Hello, guys. I'm going to sing the alphabet song for you, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ahí está en el grupo, ya les cayó el mensaje. Okay? Escúchenla, escúchenla un par de veces. Los que no, nunca lo han verdaderamente vean, no, nunca lo han visto de esta forma, escuchen. Okay? All right. Hay algunas que suenan bastante similar. So, veamos algunas, ¿sí? Tema de pronunciación, rapidito. Okay? Right, for example. Here, let me see. C and Z. C and Z. Okay? What is the difference? Ya conocen el tema de voice and voiceless, right? Eso les va a ayudar a discernir esto. Voice, ¿qué significa? Bueno, empecemos con voiceless. ¿Qué significa voiceless? Air. 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 Air, correct, right? Voiceless air, right? ¿Qué significa voice? Vibración. Vibration, right? Estamos hablando de vibración en las cuerdas vocales. Okay, vibration, vibration. Okay, so una es voiceless, otra es voice. Dígame cuál es voice y cuál es voiceless. C, Z. ¿Cuál es voiceless? Which one is voiceless? La primera, sí. La yes, última. Sí. No, una this pregunta. Is voiceless. Ajá. Voiceless es cuando... Es como así, como aire. Es como, yes. Sí, como la Z. No. No. ¿Cómo sería? La, es que la primera no, parte, no puede la, entrar... primera, la primera parte que dijiste está correcto. Es como aire. ¿Sí? Uh-huh. La voice significa que estoy usando las cuerdas vocales para hacer ese sonido. Voiceless significa que es solo aire. ¿Ok? Entonces, sí... La primera es voiceless. Solamente estoy usando aire. Pónganse los dos deditos aquí en la garganta y digan sí. Sí. En la primera parte, es decir, es como decir sí en español. ¿Sí? Entonces es voiceless. Pero la otra, la Z, pónganse los dedos aquí, los dos deditos en la garganta. Zzz. Z, 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 comienza con vibración y termina con vibración igual. You see? ¿Ven la diferencia? Right? Z, C, perdón, A, B, C, A, B, C, C, Z, C, Z. Hagan ese sonido ustedes. C, Z. Tienen que practicar, ¿sí? Tienen que practicar. Roland, tú me acabas de preguntar. Di sí, sí. Sí. De ese, ¿verdad? Sí. No, dijiste sí. Lo mismo dos veces. Sí. A, B, C. Sí. A, B, C. ¿Y la otra, sí. La última? Sí. Sí. Look, algo que le puede ayudar es hacer una sonrisa, sonreír. Sonreír cuando digan z, z, z. Y me estoy tocando acá porque hay vibración en las cuerdas vocales. Z, 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 z. Ahí está. Ok. All right. Otra que es bastante similar. No sé si escucharon. Este se confunde bastante. M, N. M, N. ¿Cuál es la diferencia? Es la forma como termina. Si ustedes ven, M termina con los labios cerrados. M, labios cerrados.
N. Termino con la lengua afuera, en medio de los dientes. M, N. M, N. ¿Sí? ¿Ok? Otra que es bastante similar, que confunde. B and V. B, V. Aquí la diferencia es cómo inicia, la posición de los labios cuando inicia. B, labios cerrados. Comienza con labios cerrados. B, B. ¿Ok? La B de Víctor comienza con mordiéndome el labio de abajo. V, V, V. B, V. B, V. Es como comienza. La posición de los labios tiene que estar ahí. Si no está la posición de los labios correcta, nunca va a salir el sonido bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Questions? ¿Ok? Esas son las que más confunden. G es G y J es G, J. J, G, J. G, J. J. One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Very good. ¿Cuáles son las vocales? In English? A. I, no. C, I, B, C, D. E, no, no, esas no son las vocales. Esas son las vocales. A, A, E, I, O, U. I, O, U. Ok, very good. I, O, U. Sería A, E, I, A, I, O, U. O, U. Ok, very good. Okay, let me see. Okay, Yolanda, pronounce this. No, lo voy a poner en capital letters para que puedan ver mejor. Thanks. Okay, pronounce those letters. Pronounce okay. Those letters. E, I, E, A, U. Ahí está. Very good. Very good. Excellent. Okay. Let me see. Another one. Let's see. Ana. Ana Beatriz. Okay. Pronounce these letters. A microphone. Microphone. A, E, U. I, A. Yes, correct, correct, all right. Very good. La que más confunde es E in English and I. Esas son las que más confunden. E, I in English. En español, E, I. Los sonidos son casi al revés. In English, E, I. Okay, very good. Questions? All right, look over here. Hagan un ejercicio mental. Okay, I'm going to pronounce a letter. Okay, let's see if you can find it. Okay. Q. Q. ¿Encontraron Q? Did you find it? Yes. Okay. Very good. Okay, another exercise. K, K,
K. Es la K. Yes. K. Okay. Very good. Another exercise. V. V. Okay. Next. Next letter. Okay. Pay attention. W. W. Found it? Okay. Sorry. Next letter, J. La J. Ahí está. Okay. All right. Very good. Now, look, le voy a decir una cosa. Para que les ayude, ¿sí? Si yo les pregunto en inglés, no traduzcan al español. Es para que se vayan acostumbrando, ¿sí? Les va a ayudar mucho eso. Okay. Let's look at this conversation. All right. Let's look at this conversation here. Hello, I'm John Bello. Excuse me? John Bello. How do you spell that? B-E-L-L-O. Thanks. Okay, one more time. Hello, I'm John Bello. Excuse me? John Bello. How do you spell that? B-E-L-L-O. Thanks. Okay. ¿Qué está preguntando ella aquí? How do you spell that? Como lo deletrea su nombre. Exactly. Okay. All right. Very good. So, ustedes van a trabajar en esta primera conversación, ¿sí? Aquí está para que ustedes la puedan llenar. ¿Sí? La pueden hacer con diferentes personas. Tomen turnos. A, B. Y después cambian. ¿Sí? Y después pueden preguntar la siguiente pregunta aquí. What do you do? Okay. What do you do, right? Para ampliar más la conversación, what do you do? ¿Cómo van a responder? Con lo que estudiamos el lunes, occupation. I am a student. I am a doctor. I am a salesman. Okay. All right, very good. ¿Hacemos esa? Sí. Practiquemos el alfabeto. Okay, very good. So cada quien va a deletrear su apellido, okay, de esa forma. ¿Preguntas? Okay, let's do it. All right, I'm going to put you in groups of two people in each group, okay? Very good. So, listos todos, la invitación les cae a través de Zoom, okay? La invitación para ir a los grupos les cae a través de Zoom. No les va a caer a través de WhatsApp o cualquier otra plataforma. Tienen que estar en Zoom en la sesión principal. Ahorita se las mando. Ok, grupos de dos. Hello, Yari, hello. Hola. Hola. La invitación, ¿no la aceptó para ir al grupo? No me cayó. Les dije que estuvieran pendientes, ¿sí? Les cae a través de Zoom, en la aplicación de Zoom, en la sesión principal, ahí les sale un mensaje. Ok, la voy a tener que poner en un grupo y después la voy a pasar al grupo. Pero ¿cómo así en la aplicación de Zoom si estoy en Zoom? Pues sí, ahí, en la sesión principal usted va a recibir un mensaje que dice... El anfitrión la está invitando al grupo tal. ¿Acepte, sí o no? ¿Ve? La voy a poner en un grupo y después la voy a tener que regresar al grupo original porque la persona está esperándolo. Por. ¿Ve? Sí. ¿Ya le mandé la invitación?
Pero es que no entiendo, no lo encuentro. Tiene que estar en Zoom en la sesión principal. Le sale un mensaje. Tiene que estar en su teléfono. Es decir, yo estoy en Zoom, ¿verdad? Sí, sí. Estoy, vaya a Zoom, en la sesión principal de Zoom. Le va a caer un mensaje. Ahí está. V E R 8. Sí. Sí. Ok, entonces vamos a hacer esas. Sí. pues. Yarixa. ¿Cómo se pronuncia? Yo soy mala para esto. Sería how do you spell that? How do you spell that? Uy, espérenme, me está tirando algo de internet, sin conexión a internet, dice. ¿Me escucha? Sí. How do you spell that? Ahí yo tengo que deletrear mi nombre, ¿verdad? Sería. Ajá. Su apellido. Y last name. A-R. ¿Por qué? Porque es que solo le dije un nombre. Sí. Ah, pues empecemos de nuevo. Hello, I'm Yarixa Alemán. Excuse me. Yarixa Alemán. No, Alemán. Yarixa Alemán, ajá. Excuse me. Yarixa Alemán. Ahora usted dice la otra frase. Ah, es. Ahí me cuesta. How do you spell that? Ahí hay un. Ahora más despacio. How do you spell that? ¿Así? Sería A L E M A N. Thank you. Okay. Y ahora hay que cambiar la pronunciación de su frase. Ajá. Así. Ah, sí. Ahí es donde a mí me cuesta. hello, I. ¿Así? Hello, I. Esmeralda. Sería I am o am. I am Esmeralda. ¿Y apellido? Andrade. Excuse me. Esmeralda Andrade. Ay, está bien largo. Sí, más que largo. Esmeralda está deletreando. Yo creo, sí. Ya ahorita, pero me voy, ya Andrade. Lo voy a hacer. Ajá, mejor le voy a decir a Andrade. 8-M-D-R-8-D-A. Así, ¿verdad? Y al final. Y, ajá. Ajá, thanks.
Ask about occupation. What do you do? Esta, vamos a ver. Esa es la de las profesiones, ¿verdad? Ajá. What do you do? Y la respuesta él acaba de decir que era. Se pronunciaba al principio para decir manager, ¿qué era? Al principio. I am a manager. Estamos usando el verb to be, se les está olvidando el verb to be. Eso lo vimos el lunes. Ajá, eso se lo. I am manager. I am a manager. Okay, I am a manager. What do you do? What do you do? Sales agent. Y ahí hay que dejar más preguntas, ¿verdad? Okay. Lo que nos ocurra. Sí. Digamos, how old do you are? ¿Está bien? O how old you are? How ¿cómo? Old are you? Ah, how old are you? Me quedé en la luna. ¿De cuántos how años old tienes? Are you? How old? ¿Cuántos años tienes tú? How old are you? Era 30. 31 es 30, ¿verdad? 31. Ajá. 31. And you? I am 25. Okay. ¿Qué más le pregunto? Ay, qué más le pregunto. O pregúnteme usted ahora. Vamos a ver. Hicimos pregunta, ¿verdad? Con el verb to be. Uh-huh. Right? For example, ahorita no les puedo demandar mucho porque solo hemos visto occupations. Pero pueden preguntar, are you a teacher? Are you a doctor? Uh-huh. Okay. All right, very good. Tienen que estudiar, yeah. Tienen que ver los videos, tienen que trabajar las plataformas. ¿Cómo van en los trabajos de tarea en la plataforma? Ya hice tres, yo. ¿Ya hice la tarea 1, 2, 3? ¿Sí? Yo sí. Ok, los videos... ¿Han visto alguna parte del video? ¿Pueden ver los videos? Ahí están en la plataforma. Los videos de los que... La sesión, de toda la clase. Uh-huh. Pero obviamente no quiero que pasen 2 horas ahí. Claro, no lo van a hacer. Pero cabal cuando me ven presentar un tema, lo pueden ver. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Thank you. Very good. Gracias. No, thank you. Ok, vamos a regresar a la sesión ahorita. Hola. Ok, very good. ¿Pudieron hacer la conversación? ¿Sí? Yes. ¿Quieres practicar? Ok. Yes. Very good. Yes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yes. ¿Questions?
No. Okay. All right, let's go to the next activity, okay? All right, tengo una más, una conversación más. All right, les voy a enseñar simplemente esto primero, sí, vamos a repasar. Algunos se les ha olvidado el verb to be. No podían decir ahí cuando viene la pregunta, what do you do? No podían usar el verb to be, I am, okay? Recuerden, ¿cuál es el verb to be? Para hablar de occupations, decir que soy o mi nombre, am, is, are, right? Estoy hablando en primera persona, ¿cuál uso? Am, right? I am a chef. I am a writer. I am a doctor. I am a manager. I am a scientist. I am a doctor. She's an engineer. He's a photographer. He's a pilot. Okay? Si estoy hablando de mí, siempre va a ser am. Si estoy hablando de otra persona, va a ser he or she. Depende del sujeto, sí. Femenino, she. Masculino, he. Pero ¿cuál voy a usar? Voy a usar el verb to be, singular, is. Okay? Estoy hablando de un grupo de personas, sería they are. Okay? Very good. Aquí les tengo un poquito de vocabulario. Repeat after me. Chef. Chef. Number two, writer. Writer. Number three, manager. Manager. Number four, scientist. Scientist. Number five, scientist. Scientist. Science. Number five, doctor. 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 Number six, engineer. 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 Number seven, photographer. 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 Number eight, photographer. Photographer. I see. Correct. Otra vez. Otra vez. Photographer. Photographer. Okay, number eight, pilot. 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 Okay, very good. So, aquí ustedes ya tienen que poder usar los sujetos. Si alguien tiene pregunta con los sujetos, I, you, you, he, she, it, we, you, they. Okay, very good. All right. Espero que no confunda el tema. No, ¿verdad? Ustedes ya lo pueden. Si voy a usar I, el único que puedo usar es con el verbo. Am. Right? El verbo to be. Si quiero hablar en singular de una tercera persona o una cosa, ¿cuál sería? Are. She or it. It's. Is. Alguien dijo are. No. Are es no. Para you y para plural. Okay? Yo dije, pero era así como... He, she, or it. Uh-huh. Okay, entonces los que siguen serían you, are, we are, they are, or you are, right? ¿Por qué tengo you dos veces? Porque puede ser singular o plural. Singular o plural. Uh-huh. Okay, ¿alguna duda con ese tema? No. No? Okay. No. All right. So, ¿algunas ocupaciones extras acá? ¿Sí? ¿O profesiones extras? Okay. Algo rapidito, singular nouns and plural nouns, ¿sí? En el inglés le ponemos la S al final, ¿sí? A chef, singular. Recuerden que el artículo A es singular, ¿sí? So digo a chef. He is a chef. Muchos de ustedes se les está olvidando el artículo A cuando están diciendo lo que son. For example, right? Dicen I manager. ¿Qué falta ahí? Bueno, obviamente falta el verbo to be, pero... pero también falta el artículo. I am a manager. Okay? Manager. Espero que no se le olvide el verb to be, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Pero a algunos se les está olvidando el artículo A. Okay? I am a manager. Okay? Si estuviera hablando de assistants, sería I am an assistant. ¿Sí? Voy a usar an. ¿Por qué? Porque la palabra que sigue empieza con vocal. ¿Ok? And. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Ok. So, a chef, two chefs, an athlete, three athletes,
Okay. Le agrego la S, ¿sí? Okay. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Affirmative statements and negative statements. Positivo, negativo, ya lo vimos con el verb to be, right? We are photographers. We're photographers. Pueden contraer, ¿sí? You are scientists. You're scientists. They are writers. They're writers. Okay. Ahí está, contracciones. Okay. All right. Negative. We are not chefs. Aquí se puede contraer de dos formas. We're not chefs or we aren't chefs. You are not pilots. You're not pilots. You aren't pilots. They are not artists. They are not. No, perdón. Con contracción sería they're not. They're not. They're not artists. They aren't artists. Okay. Very good. ¿Preguntas hasta ahí? Right. Aquí están los sujetos. Singular. I, you, he, she. Plural. We, you, they. Okay. All right. Very good. Questions? Okay. Now. All right. ¿Cómo pueden llenar la siguiente? Number one. I blank writer. Number one. I am a writer. Okay. Se me trabó. Okay. Number two. She blank not a pilot. She's not a pilot. Ya ahí está el not, so no solo voy a escribir el verb to be. We blank doctors. We are. We are. They blank not scientists. They are. And they are. We blank managers. Okay, very good. Now, aquí tienen que ver, ¿verdad? Porque si estoy usando el verb to be plural, sé que lo que estoy hablando va a ser plural también, ¿sí? Okay, por ejemplo, I am, ¿cuál es la palabra correcta? An artist, artist o an artist? Artist. Artist. Correct. I am an artist. See, we are blank. A flight attendant, flight attendants, or flight attendant? La primera, segunda, tercera. Which la segunda. Flight attendant. Flight attendant. Correct. Mm-hmm. Number two, she is a banker. A banker. Con el artículo A, right? A banker. Yes. Number four. They are. Writers. Okay? Plural. Estoy usando el verb to be, el cual es plural. Entonces, lo que estoy describiendo tiene que ser plural. Okay. Very good. Hay una palabra que vamos a usar en la siguiente actividad. Se la tengo que como definir. Ok, estos se llaman demostrativos, ¿sí? Los uso para demostrar o para cuando estoy mostrando o apuntando, sea cerca o lejos. Ok, very good. Vamos a usar estos: this and that. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y no sé si creo que está al lado de un ventilador porque suena el aire. Ok, this and that. Ok. Si lo que yo tengo es singular, es decir, solo voy a describir un lapicero. Solo tengo un lapicero. Yo voy a usar this si está cerca or that si está lejos. ¿Ok? Singular, ¿sí? Un lapicero. Voy a usar esta palabra que la vamos a ver más adelante, que son los, creo que mañana lo vamos a ver, ¿sí? Serían possessive adjectives, ¿ok? My, quiere decir mío. Esto es mío, my, ¿ok? So, si yo tengo el lapicero en la mano, ¿sí? Yo voy a decirlo de esta forma. This is
my pen. ¿Cómo se dice lapicero en inglés? Pen. This is my pen. ¿Sí? La tengo en mano. Estoy usando this. Okay. Very good. Ahora, si está lejos de mí, ¿sí? Pero solo es, estoy hablando de un lapicero. That is my pen. Okay. Si está lejos, that. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? Si lo tengo en mi posesión o está cerca de mí, yo digo, this is my pen. Este es mi lapicero. Si está lejos de mí, that is my pen. Okay? That is my pen. ¿Sí? Okay. Now, ¿qué pasa si tengo dos lapiceros? Dos. Entonces voy a usar los siguientes, these and those. Okay? For example, los tengo cerca de mí. These are my pens. Están en mi posesión. Voy a usar these. Okay? Si los dos lapiceros están lejos de mí o a distancia, yo voy a decir, those are my pens. Okay? ¿Preguntas? En uno, en el singular voy a usar is, right? Ajá, ¿preguntas? La pronunciación de this y this, ¿cómo es lo mismo, podemos diferenciarla? ¿Alguna técnica? Es lo mismo que estábamos viendo ahora de la voice y voiceless. Imagínense que acá en this, en el plural, es una Z. La Z que estábamos practicando ahora. These, pero no tan alargada ni no muy exagerada. These are my pens. Those are my pens. Okay. This is my pen. These are my pens. Una vez más. This is my pen. These are my pens. Alargo también la vocal. E, E. ¿Sí? La alargo. E. Okay. All right. No se preocupen mucho por el tema de pronunciación. Yo les dije eso, right? Eso va a venir con el tiempo. Y lo más importante ahorita es que capten la teoría, ¿sí? Pero que lo pongan en práctica. Y ahorita vamos a hacer eso. Aquí viene una conversación. Look, excuse me, are you Mary? No, I'm not. I'm Laura. That's Mary. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. Okay. Do you see the conversation? Está preguntando por la, esta persona, este hombre, está preguntando a esta señora que está enfrente si ella es Mary. Y ella dice, no, yo no soy Mary. Mary está allá. Está lejos, ¿sí? Allá está. That is Mary. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. ¿Preguntas? Questions? Una vez más. Excuse me, are you Mary? No, I'm not Mary. I'm Laura. That's Mary over there. Right over there? I'm sorry, where? Right over there. Thank you. You're welcome. Okay? So, ¿quién es A? Esta persona es A. Esta persona es B. ¿Y esta persona cómo se llama la que está atrás? Mary. 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 Okay? Excuse me, are you Mary? No, I am Laura. That's Mary over there. Está apuntando, ¿sí? Where? Right over there. Thank you. You're welcome. Okay? All right. Ustedes van a hacer esta conversación, ¿sí? ¿Preguntas? Teacher. Uh-huh. Sí. This and that is for objects or persons? Igual. Puede ser objetos o personas. Both, okay. Both. Mm-hmm. Okay, very good. Esta actividad es solo en pares, ¿sí? Vamos a trabajar así como estábamos haciendo, los mismos grupos, okay? Quiero ver.
No, porque una persona acaba de ingresar, ya no salen los grupos igual. Quiero ver. Vaya, un grupo va a tener tres, solo uno, porque acaba de ingresar una persona. Okay. Y no hay problema, la pueden hacer, pueden turnar. Ok. Les voy a poner la foto en WhatsApp y pueden practicar esa conversación. Les voy a dar 10 minutos porque tenemos que ver unos temas del libro. Hello. Okay, hello, Roland and Veronica. Okay. Okay. No sé si alguien quiere compartir pantalla. No es necesario compartir pantalla. Si están viendo la foto, pueden hacer la conversación. Ah, okay. Listo. Excuse me, are you Carlos? Permita. No, I'm not Carlos. I am Emerson. Where? Ah, pero es que primero pregunta si soy Carlos, ¿verdad? Uh-huh. Yo le digo, no soy Carlos. Excuse me. Soy Emerson. Ah, Carlos está allá. Va, hoy sí. Ok. Usted empezamos otra vez. Ok. Excuse me, are you Carlos? No, I'm not Carlos. I am Emerson. That's Carlos. Where? Right, over here. Right over there. Thank you. You're welcome. Okay. Ahora al revés. Al revés. ¿Qué me sale? Excuse me, are you married? No, I am Veronica. That's Mary. Where? Right over there. No sé cómo se dice. Over there. Right. Over there. Ah, okay. La primera palabra. Over. Right. Right. Over there. Right over there. Thank you. You're welcome. Ok, repetimos otra vez. Sí, excuse me, are you Carlos? No, I'm not Carlos. I am Emerson. That's Carlos. Where? Right, over there. Thank you. You're welcome. Okay. Oh, yo. Uh-huh. Excuse me, are you married? No, I am Vero. That's Mary. Where? Right over there. Thank you.
You're welcome. Ese right en la B, donde creo que le empecé a pronunciar un poquito, sería como right over there. En vez right. de la TH, puede ocupar como que fuera una D, para que... Right over there. Ajá, y en right sería como right over there. Right over there. Okay. Para que más o menos vaya como medio la pronunciación. Ok. Gracias. Thank you. Thank you. No sé cómo es de nada. ¿Cómo se dice de nada, teacher? You're welcome. Ahí está en la conversación. Ah, you're welcome. Es de nada. Sí. Yo creí que era así como... Como bienvenido. Bienvenido. Ajá. También se puede usar también de esa forma. Ah, bueno. ¿Sí? Excuse me, are you Ronald? Pero ahí sí soy yo. sería otro nombre, como Carlos, digamos. Sigamos con Carlos. Sí. Excuse me, are you Carlos? No. I'm not Carlos. I am Emerson. That's Carlos. Where? Right, over there. Thank you. You're welcome. Y ahora yo. Excuse me, are you married? No, I am not. I am pero. That's married. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. Solo en la segunda, donde dice en la B, creo que se salta cuando dice no. No, I am I'm no. not. Sería no, I am not Mary. I am Vero. Sí, lo dije. No, I am no. I am Vero. Thanks, Mary. Uh-huh. Me salto, no. Es donde Mary. Dice no, I am not, y ahí va Mary. Y ahí usted, ahí me está diciendo que no es Mary. Y después dice I am Laura, que sería I am Vero. No, I am. Lo voy a hacer, hágalo usted. Lo voy a preguntar. Excuse me, are you Carlos? No, I am not Carlos. I am Emerson. That's Carlos. Okay. Ah, porque como la primera es pregunta y la segunda sería como la respuesta. Creo okay. que ahí no le debería llamar como entre paréntesis como Mary. Ajá, pero es que yo me estaba basando en el ejemplo. Ajá. Sí, ajá. Ajá, al principio igual me confundí. Sí, porque yo en el ejemplo estaba, no, I am not, I am la. Okay. Did you finish? Did you finish the conversation? Sí. Okay. Finish. Yes. Okay, very good. Yes. Vamos a hacer un ejercicio aquí en el chat. Todos tienen acceso aquí en el chat, right? Del chat de Zoom. ¿Sí? Todos pueden escribir aquí en esta reunión, sí, en el chat aquí de esta reunión, ¿sí? Ok. Very good. So, les voy a poner una respuesta en el chat. Ustedes me tienen que dar la pregunta a esa respuesta. ¿Sí? Es al revés. Yo doy la respuesta, ustedes dan la pregunta. Ustedes van a hacer una pregunta con el verb to be. ¿Ok? Very good. For example, okay. No, I am not a doctor. What is the question? Okay. Very good.
Okay, excellent. Very good. Very good. Okay, are you a doctor? Correct. Correct. Mm-hmm. Okay. Okay, excellent. Creo que yo la puse al revés. No sé si está bien o sería como todo lo han puesto. Tengo que buscarte a ti. Espérate, Roland, you are a doctor. No, está al revés. ¿Sí? Ya te diste cuenta. Okay. Sí, el verb to be. Doctor? El verb to be va al inicio. ¿Estuviste aquí el lunes, Roland? Sí, sí. ¿Estuviste el lunes? Ah, ok. Ay, recuerden, si algo no le quedó claro, para eso están los videos, para que ustedes los puedan ver, ¿sí? No tiene que ver todas las dos horas otra vez ahí en YouTube, pero sí puede ver la sesión donde estoy explicando eso. Ok, another one, ok. Ok. All right, ya pasó José, ya pasó, ya viene otra. ¿Ya vieron la pregunta que yo puse? Perdón, la respuesta que yo puse. Yes, I am from San Salvador. Where are you from? No, no, no es WH. No es un WH question. How do you live, Dora? ¿Cómo vivo yo? No. La respuesta es, la respuesta que yo estoy dando es positiva. Yes, I am from San Salvador. Estoy usando el verb to be en mi respuesta. Okay, let me see. Ana, no. Yar, no. Yolanda, yes. Are you from San Salvador? Correct. Are you for San Salvador? No. From, Roland, from. Are you San Salvador? No, Roland. ¿Sabes lo que estás haciendo, Roland? Estás adivinando. Quiero poner cualquier cosa. No, es que el teclado, yo cuando arrastro el dedo, entonces así escribo yo, digamos. Y por así. Poner San, escribió for. Ah, ok, no, pero tienes que escribir bien para. Voy a poner San. Ok, mi respuesta es, yes, I am from San Salvador. La pregunta es, debería de ser, are you from San Salvador? Correct. Correct. Ok. Very good. All right, ahora ustedes respondan. Are you a manager? No vayan a poner solo yes or no. Ok, very good. Algunos dijeron sí, yes, I am a manager. Otros dijeron no, I am an athlete. Pero no te estoy preguntando, Moisés, si sos un athlete. No, if you're a manager, si sos un manager, vas a responder en positivo. Yes, I am a manager. No, I am not a manager. Ok, very good. Recuerden de poner una coma, ¿sí? No y empieza en el no, la primera parte de la oración, la primera letra de la oración con una mayúscula, ¿sí? No, I am not a manager, right? Okay. All right, very good, very good. Ahora le voy a poner una pregunta abierta, okay? How old are you? How old are you? Okay. Okay, very good. Solo dos personas han respondido.
How old are you? Okay, Ana, I am a 20. No, sino que solamente dice I am 20. Okay, very good. Yolanda, Moises, very good. Okay. Okay, very good. Excellent. I am, right? ¿Verdad? Esa pregunta ustedes tienen que responderla siempre con el verb to be, right? How old are you? In English, van a responder I am. No, no es como en español cuando dicen yo tengo, ¿sí? Si no, sería la traducción I have. Pero no es así en el inglés. En el inglés van a responder en cuanto a edad, siempre con el verb to be. I am. All right, very good. Okay. Okay, ¿alguna pregunta sobre el tema de los números? Alphabet. Vimos el artículo A. Voy a poner los temas que hemos visto, right? Hemos visto el verb to be. Okay. Hemos visto el verb to be. Hemos visto el tema de articles, right? Vimos a, and, the. Okay. También hemos visto WH questions con el verb to be. Eso lo vamos a ver también más. Lo vamos a ir explorando más. Okay. Hemos visto también numbers and alphabet. Okay. Algunos de los temas que hemos visto. Ahí están en el chat. Verb to be, articles, an, the, wh, verbs, wh with verbs and numbers, alphabet. Recuerden que hemos visto el verb to be and positive, negative, and questions. Okay, so hemos visto el verb to be en estas cuatro formas. Positive, negative questions and answers. Okay. También hemos visto un poquito el verb to be, WH questions con el verb to be. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Positive, negative questions and answers. Que es lo que acabamos de hacer ahorita en el chat. Positive, negative questions and answers. Okay. ¿Alguna pregunta sobre esos? Sobre esas cuatro estructuras del verb to be, súper importante, es la base de esta semana. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿No? Yo tengo una pregunta, pero respecto a los números, de lo que del 20 en adelante, por ejemplo, 21, 22, he visto que lo escriben de tres maneras diferentes, no sé si los tres son correctas. Que le ponen una línea. ¿El guión o el espacio o va todo unido? A mí me gusta separado, ¿sí? Sí, sea separado por un espacio o un guión. Si no, se confunde mucho. Lo puedes separar con un espacio o un guión. Yo te recomiendo hacerlo. Pero también es correcto si lo pongo todo unido. Sí es correcto, pero como tú ves, se confunde bastante. Ok, gracias. Okay. All right. Preguntas, questions. Okay. ¿Cómo van con el trabajo de la plataforma? Mañana tienen que, yo sé que estamos, nos falta una clase, es decir, terminaríamos con clase número 4 mañana. Pero me gustaría que si pueden terminar la semana 1 en cuanto a las tareas. Okay. Quiero ver si podemos aquí, puedo compartir para hablar sobre el tema de los foros. Ok, tarea 1, sí, ahí está, voy a regresar al inicio. Ok, ahí está videoconferencia 1, sí, aquí estamos nosotros, sí, este es el video real de nosotros, lo pueden ver, sí. Esta es la 1, déjame ver. Sí. Pensé que puse la pregunta. ¿Cuántas tareas acá? Esta semana, perdón. Pregunta. ¿Cuántas tareas son esta semana? La semana 1. Son 5. Okay. Son 5. Okay.
Les voy a hacer una pregunta aquí en el foro. La hice, pero no sé por qué no se guardó. What is your occupation? Simple. Les voy a enseñar cómo queda en el foro. Queda de esta forma. Si ustedes ven, aquí dice Teacher Carlos. What is your occupation? Okay. Entonces, ¿cómo van a responder ustedes? Les voy a enseñar. Ustedes van a ir aquí donde dice Add a post. Pongan atención. Add a post. Okay. Ustedes le dan clic ahí. ¿Qué significa? Yo voy a agregar un post. ¿Sí? Entonces, usted aquí, donde dice título, tiene que poner su nombre. Porque no sale el nombre de usted, a no ser que lo ponga aquí en algún lugar, sea en el mensaje o sea en el título. Yo prefiero en el título para que yo pueda ver su nombre. Entonces, aquí pueden poner Juan José, right? Y aquí, en este espacio, pueden escribir la respuesta. ¿Ok? Le dan submit o someter y ya les queda la respuesta ahí. ¿Ok? Esto no es parte de sus notas, pero yo lo veo para ver cómo están. ¿Sí? Lo pueden hacer, no hay problema. Aquí está mi pregunta. ¿Sí? Ese es el foro 1. Y después viene la tarea 1. Después del video, ¿sí? Está la tarea 1. Después viene videoconferencia 2. Aquí está la pregunta de las 2. Les puse una pregunta aquí o una tarea, básicamente facilito, y algunos contestaron. Write 3 yes or no questions and short answers using the verb to be, right? Lo que acabamos de hacer ahorita. Está bien, algunos lo han hecho acá, no hay problema, pero lo que pasa es aquí. Aquí no veo su respuesta. Si regresamos al post, perdón. Voy a regresar al post. Por eso les digo que lo hagan de esta forma, como les acabo de enseñar. Algunos lo que hicieron es contestar bajo mi mensaje. Lo que pasa es que no veo. No sale. Por ejemplo, aquí está mi pregunta de foro número 2 y las respuestas que ya veo que algunos lo pusieron no salen acá. Por eso le digo, entonces yo veo esto y yo no ha contestado nadie, digo, ¿sí? Entonces háganlo de esa forma mejor. Para que aquí salga un post de uno, aquí salga el post de otro, aquí salga el post de otro, ¿sí? Si lo ponen abajo de mi mensaje, no lo voy a ver acá. ¿Ok? So háganlo de esa forma, no hay problema. Aquí está el video número 2. Acá está la tarea 2. Aquí está el número 3, que sería ahora. Ya lo voy a subir. Ya va a estar ahí para mañana a las 8, ya está ahí. ¿Ok? Y después viene la tarea, ¿sí? ¿Ok? Very good. Ya les voy a poner una pregunta aquí de foro. Siempre son de acuerdo a los temas de esa videoconferencia, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Asistencia rapidito. Todos saben, ¿verdad? Se tienen que quedar 10 minutos cada persona. Es simplemente para que yo pueda ver cómo les puedo ayudar. Ahora le toca a Brenda Verónica. No sé si está acá. Okay, very good. Asistencia, inicien sus cámaras, por favor, rapidito. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Ana Beatriz, okay, thank you. Brenda Verónica. Brenda Verónica. Present. Me acaba de contestar. Okay. Sí, present. Brian Alberto. Okay. Carlos Ernesto. Present. Okay. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel Berrios. Guillermo Antonio Estrada. Present. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza Rivera. Present. Keren Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdier Martínez. Present. Okay. Ronald Emerson Serrano. Present. Sergio Rodrigo Aguilar. Walter Samuel Estrada. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present.
Soy la Esmeralda. Present. ¿Alguien que no llamé? Ok, very good. Yo veo que hay una persona que no ha venido al curso que se llama Karen Alexander. No sé si ustedes lo conocen. Sí, él ahorita está enfermo. Dice que está enfermo. Ya falló 3 días, ¿sí? Una vez más, un día más, y él no va a poder tener los minutos necesarios. Los minutos necesarios. Recuerden que les están midiendo los minutos por minuto, ¿sí? Y necesitan tener 80% de los minutos de todas las sesiones para poder pasar el curso. Es 80% de asistencia. Yo solamente les quiero decir, ¿verdad? Yo sé que este es un grupo cerrado en la misma empresa. Si ustedes conocen a esta persona, anímalo. Díganle que vengan, que no pierdan el curso, que, ¿verdad? Porque si ustedes no tienen, es decir, si de aquí se nos van 2 o 3, ya no podemos continuar con el mismo grupo, es decir, ustedes no van a poder continuar en un grupo cerrado, porque necesitan 20 personas para continuar, y SAFOR nos pide 20, ¿sí? 20 de su empresa, pero si faltan o 3 o 4 personas no pasan, que esperemos que no, entonces ya no van a poder continuar ustedes en grupo cerrado, pueden continuar estudiando, no hay problema, pero ya no va a ser grupo cerrado. Entonces, yo se los estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Para que pues digan, ay, no, ya no quiero seguir estudiando porque nos van a poner con otras personas que no conozco. Ay, no, el momento de animarnos es ahora. Acabamos de iniciar y ya muchas personas están fallando. Acabamos de iniciar y hay personas que vienen, se salen, cada ratito ingresan. Una persona vino solamente 1/2 hora. Entonces, no hay que hacer eso, ¿sí? Tenemos que seguir con la misma motivación. Ya después de vacaciones, muchas personas, ay, ya no quiero estudiar. No, chicos, esto es un compromiso para largo, ¿sí? ¿Okay? Estos grupos así de inicio de módulo 1 son de 20, son de hasta 30. Yo he tenido 35 personas, ¿sí? Pero los grupos avanzados son de 10 personas. ¿Sí? La mayoría se da por vencido. ¿Por qué? Porque no tienen la disciplina, ¿sí? Tienen que ustedes, lo que los motiva, no sé qué los motiva, si es un mejor trabajo, si es poder inmigrar, si es poder tener un mejor puesto, si es poder comunicarme con mi familia en inglés, viajar, lo que sea. Esa motivación no la tienen que perder ustedes. ¿Ok? Y si no tenemos, ni modo, estoy estudiando porque ni modo, no hay de otra, hay que saber inglés. No, esa no es la actitud. Busque algo que lo motiva personalmente, ¿sí? Busque algo que lo motiva. ¿Ok? Y sostenga esa motivación, ¿verdad? Ustedes van para largo. Este es un estudio para largo, ¿sí? No me voy a dar por vencido. ¿Ok? All right, very good, guys. Thank you very much. ¿Se puede quedar Brenda? ¿Ok? All right, thank you. I'll see you tomorrow. Take care. Yes. Bye. Okay, thank you. Gracias, gracias. Good night. Good night, thank you. Okay, hello, Verónica. Hello, teacher. Guillermo, ¿puede salir? ¿Puede salir de la reunión? Hello, Guillermo. Guillermo. Ok, lo voy a tener que eliminar. Permítame. Qué raro. Sí, posiblemente solo tiene ahí el teléfono. Está en la reunión, pero no está cerca del teléfono. Guillermo. Ok. No lo quiero eliminar porque después mañana no va a poder ingresar. Ya, ya se salió. Ok. Ok, gracias, Brenda. No sé si te puedo ayudar con algún tema. ¿Tienes alguna duda? Fíjese, teacher, que ahora que yo estaba realizando la tarea, yo estoy confundiendo mucho
poner she, digamos, he is. Entonces yo pongo primero is he. Uh-huh. Ese es el, no sé por qué y no me entra. Que siempre pongo cuando voy a hacer las oraciones, que uh-huh. yo no sé si usted ya las puede ver, si yo las contesté bien. No sé si usted puede verificar, porque ya me quedo con la duda con lo que estaba explicando usted. Son muchos mensajes que tengo ahorita, pero hagamos una conversación ahorita, ¿sí? Aquí en el chat yo te voy a poner una pregunta, ¿sí? Ok. Okay, ahí está. What is his occupation? Estoy hablando de otra persona, ¿sí? Entonces tengo que poner is. No, empieza con el sujeto. Ajá, ahí es donde yo tengo miles de problemas. Entonces pongo he. That's he correct. He is. Is manager. Uh-huh. He is manager. Uh-huh. He is a manager. Ahí está bien. Solamente que he no se escribe con I, se escribe con E. Ah, okay. Y también necesitas el artículo A. He is a manager. He is. Ah, ok. Listo. Uh-huh. Ajá, sí, estoy poniendo el sujeto, ¿verdad? Antes del... No, estabas poniendo... La forma como lo estabas hablando era poniendo el verb to be primero. Uh-huh. Estás poniendo is. Pero is es solamente para las preguntas, right? Ok. Sí, solamente ese era como que me está costando un poquito. Yo pongo primero el uh-huh. is manager. Ahorita uh-huh. le respondo. Manager. Yo voy a poner lo que te puedo dar es que puedas si tú puedas hacer el ejercicio algunos de los ejercicios que hemos hecho esta semana, por ejemplo, acá en el grupo acabo de poner uno. ¿Sí? En el grupo okay. de WhatsApp. Si tú ves ahí. Ese es uno de ellos. Ok, teacher. Después uh-huh. hay otro. Hicimos otro también, ¿verdad? Después de ese hay otro en el grupo. No sé uh-huh. sé cómo. Estos ejercicios los hemos estado haciendo en clase, ¿sí? Pero no sé si cuando los hacemos en grupo, no sé si tú tenés... ¿algún inconveniente o estás compartiendo pantalla o lo está haciendo otra persona? Sí, de hecho, ese justamente eso yo lo estaba compartiendo. Yo estaba compartiendo la pantalla, yo lo uh-huh. estaba como digitando, ¿verdad? Pero uh-huh. ahora que yo estaba haciendo la tarea, ya ahí sí ya me frustré. Pero ya uh-huh. ahorita que usted volvió a decir y le dijo a una persona, yo uh-huh. me entendí que yo estaba poniendo antes el verbo. Uh-huh. Sí. Antes, preguntas. ¿Sí? Verb to be antes, for questions. ¿Sí? It's for questions. Tengo que ver eso. Uh-huh. Deja ver si puedo encontrar algún cuadro que te pueda ayudar con eso. Un cuadrito de la tarea. Algún tipo de cuadrito que te pueda ayudar así como para que ilustrar los diferentes estructuras. Quiero ver si puedo encontrar uno acá. Ok. Aquí hay uno. No sé si es tan... No sé qué tanto te ayuda, pero ahí están las cuatro estructuras. Perdón, las tres estructuras. Ahí está positivo, negativo y preguntas. Mm-hmm. También tiene contracciones. ¿Sí? Y ahí tú puedes ir. Me lo va a mandar por WhatsApp. Sí, ahí lo puse en el grupo. Sí. Okay. Yo,
yo no tengo los números de ustedes así grabados, entonces no sé quién es quién, pero ahí está en el grupo. Perfecto. Ok. No sé si hay otro tema, los números, alphabet. ¿No? ¿Solo eso? No. Sí, por el momento solamente eso, teacher. Okay. Very good. Entonces, tenés que practicar el verb to be en esas estructuras, ¿sí? Positivo, negativo, preguntas y respuestas. Y respuestas. Okay. Listo. Okay. Okay, very good. Okay, Verónica, thank you then. Okay. I'll see you tomorrow then. Okay. Listo. Bye. Take care. Bye. Chao. Buenas noches. Have a good night. Thank you. Good night. Bye.